Hola a todos, bienvenidos a Serenity Markets en la crónica breve de media sesión. Tenemos que las bolsas europeas siguen con fuertes bajadas a estas horas. También en Wall Street hay muchos problemas, con unas bolsas dominadas por el miedo a las subidas de tipos de los bancos centrales, con los bonos presionando claramente a la baja. Ahí tenemos a los bonos alemanes cayendo mucho y también los bonos americanos en el entorno del 3,19% de rentabilidad. Eso no es una rentabilidad cómoda para las bolsas. Además, los derivados monetarios de la zona euro durante la mañana han subido al 80% de descuento de un alza de 75 puntos básicos. Morgan Stanley, por su parte, también ha dicho que espera ya 75 puntos básicos de subida. Ayer lo dijo Goldman. No ha tranquilizado precisamente mucho los ánimos el hecho de que se haya publicado el dato de PMI de manufacturas en toda la zona euro y, por ejemplo, en Alemania llama la atención un dato de 49,1 cuando se esperaba 49,8, clara contracción, y en el conjunto de la eurozona 49,6, peor de lo esperado, que era 49,7. Así que todo en contracción y estamos camino de la estanflación en Europa, crecimiento débil, inflación alta. Los operadores dicen que la clave está en el soporte 3.900 en el SP500. Miren qué volumen negociado hay en esa zona. Hay mucho y dicen que si se pierde ese nivel se irá directo a los mínimos de junio.